Y seguimos en Los Ángeles. Allí la población indocumentada tiene la esperanza de que las autoridades en la ciudad les den una mano para sobrevivir durante esta crisis, porque el gobierno federal les niega ayuda económica. Los inmigrantes podrán pedir dinero en efectivo a un fondo de la alcaldía para pagar sus alquileres y otros gastos. En una entrevista con nuestra corresponsal, Socorro Cruz, el alcalde angelino Eric Garcetti explicó el alcance de esta asistencia social. This will not be an easy path. But it will be one that we will walk through. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, habló con Univision sobre los nuevos esfuerzos para ayudar a los inmigrantes indocumentados que luchan por pagar el alquiler de sus viviendas, mantener sus negocios y alimentar a sus familias. Es importante tener programas que puedan asistir toda la gente en una manera igual. En Los Ángeles tenemos programas, por ejemplo, asistencia en efectivo y toda la gente pueden accesar este dinero, los indocumentados, personas sin hogares. El programa se llama el Fondo Angelino y está destinado a subsidiar los gastos de los residentes del condado sin importar su estatus migratorio. Pueden recibir hasta $1,000 y ayuda para sus despensas. Además, Garcetti nos mencionó que está nuevamente pidiendo al Estado que extienda retroactivamente el crédito tributario por ingreso del trabajo a todos los inmigrantes indocumentados. Espero que el Estado de California pueda dar asistencia con el programa EITC, Earned Income Tax Credit, un crédito de los impuestos para todas las familias. Nosotros reconocimos a los indocumentados como un parte integral de nuestro estado. El estado de California puede dar miles de dólares a cada familia. También nos habló de una asociación entre la ciudad, el condado y el sector privado para ayudar a las pequeñas empresas a solicitar préstamos estatales y federales. Una noticia que le cayó como anillo al dedo a Emily Araujo, dueña de una estética en Van Nuys. Yo hago taxes, todos hacemos taxes y yo pienso que tenemos el derecho de recibir nuestra ayuda en esta época de la pandemia. 66% de las nuevas empresas en la ciudad de Los Ángeles son, los dueños son inmigrantes. Por eso, todos los recursos que nosotros tenemos, nosotros daremos a los inmigrantes y todos los residentes. Para el alcalde de Los Ángeles, esta ayuda no es suficiente y dice que le ha pedido al Congreso de los Estados Unidos que regrese a la mesa y brinde ayuda económica a los casi 2.5 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el estado de California, incluidos los 600 mil que se estima viven en Los Ángeles. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univision.